A la buena, soy el Dr. Nock y he interrumpido este timelapse de lo que estoy haciendo entre episodios porque ha aparecido este señor aquí como pidiéndome. ¿Qué quieres tú de mí? Adiós, no te hagas invisible ahora, desgraciado. Bueno, este hombre vende cosas, ¿vale? Cosas interesantes. Bueno, semillas de sandía, lo único así interesante. Pero, bueno, esto tampoco estaría mal. Pero no tengo yo esmeralda a estas alturas ni de coña. Así que voy a proceder como mínimo a cargarme a estos bichos. Porque el cuero y la rienda me pueden venir bastante bien en el futuro. Y ahora os cuento... Hostia, que no me acordaba yo de que esta gente el escupitajo hacía daño. ¿Me cago en la leche? Bueno, desde el episodio anterior pues ya habéis estado viendo que he estado talando... Bueno, he quitado una cosa esta de árboles que había aquí. La he quitado. Espérate que esto me está pareciendo a mí muy oscuro. No, está bien. He quitado una cosa aquí que había con árboles porque estaba muy en medio y he puesto tres más aquí. He estado talando árboles, ahora tengo que talar estos también. He bajado el generador de cobblestone aquí junto. Uy, espérate, porque aquí está el tío este. Si yo cojo ahora la caña de azúcar, lo mismo le doy un viaje al pobre. Bueno, tampoco pasa nada. En fin, y creo que ya no he hecho más nada. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, está también ahí en el generador de cobblestone, porque como estaba esperando aquí a FK, básicamente a que se expandiera esto, que ya se ha expandido un poquito, esto lo podemos ir quitando ya, esto ahora lo pondré allí al final. Todo esto era simplemente para esperar a que se expandiera, y fijaos lo poco que se ha expandido todavía, me cago en la leche. Pero bueno, voy a seguir con el timelapse, y no sé si metiendo en una barca ese tío no despaunea, no lo tengo nada claro. Pero de momento voy a talar los árboles. Ah, por cierto, a sugerencia de alguno de vosotros en los comentarios, me he comido los 4 de carne podrida que tenía por ahí. Y he recuperado muslitos y he recuperado vida. Lo que pasa es que luego la he vuelto a perder. Entre los escupitajos de la llama hace un rato. Y un par de saltos que he dado. En fin, es que soy muy tonto y no soy capaz de quedarme sin pegar saltos que me hacen daño. Ay, bueno. Voy a seguir con el timelapse y esperando a que esto se expanda y voy a talar estos árboles y demás. Es que esto está tardando más de lo que yo quería. Yo pretendía empezar este episodio, lo que es el saludo y tal, con el césped ya expandido hasta allí. Pero por lo visto va a ser más complicado de lo que yo esperaba. Bueno, lo mismo hacemos otra cosa y ya está. De momento voy a seguir talando árboles. Voy a intentar meter a ese tío en una barca a ver qué tal sale. Entre una cosa y otra han sido 2 horas y pico de timelapses, ¿vale? Juntando todo. Las partes en las que me habéis visto quieto, ¿no? AFK o aquí en medio o en el generador de cobblestone, ha sido momento, pues eso, ¿no? De estar AFK, dejar esto aquí. De hecho, ha habido momentos en los que estaba en el generador de cobblestone rompiendo bloques de esto a pellizco con la mano porque se me había roto el pico. En fin, da igual. La cosa es que vamos a ver si este tío así no despawnea, que no lo tengo yo nada claro. Pero ahora que es de día, pues por lo menos un poquito más fácil porque se ve hasta hombre. Hala, quédate ahí, ya veremos si sigues ahí dentro de un tiempo. Y bueno, pues eso, 2 horas y pico y ya habéis visto lo que se ha expandido esto. Poco, así que yo creo que ahora me voy a quedar mucho más tiempo. O sea, me voy a ir a comer... Y que pasen horas y ya está. A esta altura, que esto por cierto lo comenté en el episodio anterior, que no sabía a qué altura se podían spawnear los phantoms. Y tienes que estar por encima del nivel del mar. Y yo aquí estoy en altura 59, así que no hay ningún problema. No spawnean phantoms. Ya desde que lo miré, pues me quedo por las noches más tranquilo. Y nada, ahora es cuestión de esperar que esto se expanda. Aquí he hecho el tema del generador de cobblestone, lo cual me limita a la hora de ampliar este tema de los árboles más para allá. Pero estoy pensando que es lo mismo, aprovechando esta ampliación, ahí pongo una zona de almacenaje o algo así y quito esto del medio. Pero bueno, de momento está así. Tengo también 2 hornos porque aquí estoy fundiendo un poquito de piedra de esta y aquí este lo he usado para hacer carbón vegetal, que ya tengo un poquito.
y poquito a poquito pues vamos avanzando. En este episodio sí que me gustaría ir a alguna de las islas estas, pero de momento yo me voy a ir a comer y voy a dejar que esto se expanda, ¿vale? Que estamos a 31, ¿eh? Y no sé qué hago grabando, que encima es sábado. Pero bueno, el Minecraft abierto lo puedo dejar sin problema, así que pasen las horas y ya está. Va a ser un timelapse muy corto, porque las partes de quedarme mucho tiempo a FK las acelero una barbaridad. Vamos, que ha habido dos momentos de quedarme a FK de una hora o así y lo he dejado en 45 segundos, me parece, en los timelapses. ¡Hey! ¡Feliz año! Que ya sé que para vosotros es 2023 desde el principio del vídeo, pero para mí el cambio de año se produjo durante ese timelapse, que por cierto han sido 9 horas y pico, pero por fin se ha expandido el césped aquí, como habéis visto, y han aparecido un par de animales que voy a proceder a matar, porque carne, cuero y lana pues es una cosa que me mola. Bueno, pues lo del cuero se ha quedado en nada. ¡Ay, qué tontico soy! Voy a aprovechar y voy a hacerme este filete, porque la dieta a base de manzanas, ¿eh?, que es lo que he estado comiendo, que por eso estoy un poquito mejor que en el clip anterior, creo, no me acuerdo ya cómo estaba. Pues esa dieta, pues muy buena tampoco es. Así que bueno, ya habéis visto que he estado en el timelapse, sobre todo, muchísimo tiempo AFK, y luego también talando árboles y tal. Y he iluminado esto para que no haya ninguna zona con luz por debajo de 8, porque por lo visto el nivel 8 o menos pueden spawnear patrullas, ¿eh? Entonces, pues, como no quiero que spawnen, pues he hecho eso. Y ya es noche por completo. En fin, creo que voy a coger esta caña de aquí. Voy a talar árboles y a ver si se hace de día y deja de llover. Y nos vamos por lo menos a una isla. No sé si esto lo había comentado ya, pero una posibilidad era ir a esa de ahí, porque es vagasetas y eso, que viene bien. Pero yo creo que voy a ir a esa de allí. Consigo un nuevo tipo de árbol, propágulo de mangle. Y sobre todo allí hay agua. O sea, me puedo llevar un cubito y ya tener agua infinita, que viene muy bien. Y más madera. Y por supuesto, tierra. Tierra y barro. Pero bueno, quedémonos con lo de la tierra. Así que me vendrá bastante bien. Toca otro timelapse, que en el episodio anterior pregunté por ellos y hubo una abrumadora respuesta positiva al respecto. Así que parece que os molan. Aunque no sé si en este episodio me estaré pasando ya. Decidme si es el caso. Esta vez al menos lo hago comentado, que ya es otro rollo, supongo. El vendedor ambulante que metí en la barca acabó despawneando, como suponía, y si os habéis fijado bien en uno de los timelapses, llegó a aparecer otro, pero despawneó también antes de que yo pudiera ver siquiera qué vendía. Vamos, que me di cuenta cuando estaba editando. Una lástima. Y vamos ya por fin de exploración. Primero pongo este bloque porque esta vez no me la juego, así que la pasarela la hago con slabs inferiores para que no pueda spawnear nada ahí. Y luego lo típico, mucho poner slabs hasta llegar a la isla en cuestión y luego hacer una plataforma por debajo
para no perder ningún bloque, que ahora son todos valiosos. Además, la hago ocupando el chunk entero, porque al menos en otras versiones del mapa, cada chunk donde había una isla era de un bioma específico, el chunk entero. Aunque ahora ya he visto que algún bloque que queda fuera del chunk también es de ese bioma, y algún bloque de dentro no. Pero bueno, no me he querido traer el cubo mientras hacía la pasarela esta, así que he ido otra vez a la isla principal a por él. Y vamos a poner también que me he hecho unas escaleritas. Y ya está, ya podemos coger de aquí las cosas, empezando por el agua. Y como no me fío de mí mismo nada, ¿vale? Voy a ir a llevar el cubo de agua otra vez hasta allí. Y luego vuelvo y ya desmantelo eso, ¿vale? Para asegurarme de que no voy a perder el agua, que tengo el agua infinita y demás. Vale, ya estoy de vuelta. Lo primero, vamos a coger el propágulo este. Vale, cogido. Pues ya tengo un propágulo. Ya no tengo problema con este árbol. De todas formas, aquí hay más, ¿no? Pero aquí hay otro. Vale, cuanto más mejor. ¿Esto se puede quitar con la mano? Ah, pues sí, fíjate. Curioso, creía que no. En fin, voy a usar un hacha de todas formas. Pero bueno, se está haciendo de noche, que me viene regular, porque aquí sí se podrían spawnear phantoms estando aquí a esta altura. Pero bueno, esto aquí me quedo sin hacha. Estupendo. Ahora me tengo que ir a hacer una hacha nueva. Bueno, no porque puedo usar esta madera para hacerme palito. Joder, tendría que haber traído antorchas, tío. Qué fallo. Porque ahora es de noche. Si me voy a por antorcha, aquí puedes spawnear peña. Y no quiero yo. También te digo que es tan fácil como hacer así, ¿sabes? Y ya no puedes spawnear a nadie. Y me llevo esto. Yo creo que aquí no puedes poner a nadie porque no queda ningún bloque donde puedan. Así que voy a ir a por antorcha y además así trabajo yo más cómodo. Me voy a traer unas cuantas que ya me he hecho más. Y por lo visto esto va a consistir en ir y venir mucho de la isla. Y ahora no puedo correr porque ya los mulitos regular. Ay, ojalá poner algún puñetero animal allí porque yo necesito comida ya, por favor. Hostia, mucho mejor así, ¿no? Digo yo. Y como es de noche pueden aparecer phantom y me viene bien esta cobertura que me da estos bloques, ¿vale? Para que no aparezcan. Pues creo que lo que voy a hacer es quitar lo que es la tierra. Uy, la tierra, me voy a bajar por aquí, que me tengo que acostumbrar a bajar por escaleras y cosas así y no tirarme a lo loco, que bastante poca vida tengo ya. En fin, vamos a quitar primeramente los slabs estos que puse para que nos pongan a la peña. Y me doy cuenta de que esto era césped o qué era. Bueno, da igual, tampoco que fuese a mantenerse como césped sin toque de seda, ¿no? Y vamos a quitar esto así. O sea, no tengo otra. Ya está. Para que tampoco puedo quitarlo entero, claro. En fin, voy quitando los bloques de abajo que pueda sin dañar mucho el tema este. Ah, mira, musgo. Musgo. Las alfombras de musgo me vienen a mí bien para algo en concreto. Yo diría que realmente no. Bueno, espérate. Puedo compostar cosas, tío. Acabo de caer. Claro, hojas, por ejemplo, no, porque no tengo tijeras para cogerlas. Pero puedo compostar el musgo. Puedo compostar. Ya está. No puedo compostar mucho. Ah, bueno, sí, los saplings. Que de roble tengo ya un montón de saplings. Hostia, pues podría estar generando yo polvo de hueso que me vendría muy, muy, pero que muy bien. Bueno, voy a quitar todo esto. Y si luego tengo que poner algún bloque para facilitar la subida para talar el árbol, pues los pongo y ya está. Pero así voy un poquito más rápido mientras esto me da cobertura durante la noche. Esta vez no voy a hacer un timelapse. Pero, joder, ah no, chiquita, que he sido precavido y me he traído otra cuchara de estas. Pala, joder, madre mía, cómo estoy con los nombrecitos. Pues ya está terminado de quitar la isla, falta el arbolico, me voy a esperar a que sea de día para evitar phantoms. Ea, se ha hecho de día y más que de día, porque estaba editando y eso. Y yo ahora, sí que soy tontísimo, iba a decir, yo pensaba poner bloque para subir, pero no hace falta porque me aprovecho de las enredaderas y voy y me cargo el bloque en el que está apoyada la enredadera. Si es que no se puede ser más tonto, bueno, se puede, pero es complicado. En fin, vamos a quitar esto y yo creo que las hojas me las iré cargando con azada, que me he traído también, pero también dejaré muchas que se caigan y ya está. Estos árboles que son muy raros en su forma y eso,
Pero bueno, tengo esto aquí. Vale, azada a muerte. Para ir descubriendo bloquecicos que estén por ahí escondidos. Bueno, y yo creo que del tirón nos vamos a ir a otra de las islas en cuanto termine de caerse todo lo que ofrezca este árbol. Aunque ahora que lo pienso, estas hojas al caerse no dan propágulos de esto. Los propágulos solo se consiguen cuando salen de forma natural o dándole bombil a la hoja. Así que realmente me da igual que yo sepa, ¿no? Bueno, si me estoy perdiendo algo, me da igual que esto se caiga de forma natural y ya está. Y si, como no, bueno, suelta palitos, eso sí me puede venir bien. Pero tampoco tengo yo una necesidad ahora mismo de palitos muy grandes, ¿eh? Tengo bastantes ya allí, de todos los robles que he talado. Así que voy a asegurarme de que no haya tronco. Al final voy a tener que quitar todas las hojas porque aquí hay tronco por todas partes. Me cago en la leche. A tomar por culo la zaga. Vale, voy a bajar, voy a coger lo que hay por abajo, pero yo creo que ya ahora ya sí que no hay más tronco. Y nos vamos a otra isla. ¿A cuál? Ah, no lo sé. Porque supongo que iremos a una de las dos que están en los lados de esta. ¿Vale? Yo he venido por ahí. Pues iremos o a esa, que es abedul. Un abedul, bioma, yo no sé, bosque de abedul, no sé. Y roble oscuro, Rufus Forest. No sé, el bioma en sí no me sirve para nada. Aquí podría hacer una cosa así con césped o lo que sea y que spawnen ranas por conseguir los bloques de iluminación, porque para otra cosa no me sirven a mí. Pero no sé yo, no sé. No lo tengo claro. Yo creo que me voy a ir para allá mismo, pero va a ser ya en el siguiente episodio, en el que espero que exploremos esa, la de atrás y alguna más, porque si no, no veas. Y a ver si solucionamos lo de la comida. En fin, si te ha gustado este, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, sígueme en Twitter y si te haces mi mecena en Patreon sería estupendo. Nos vemos la próxima. Adiós.